Hola, hola mis amigas y mis amigos, espero y se encuentren bien. Y yo pues aquí muy bien en mi casita. Y aquí les traigo esta riquísima receta de estas tripitas que están hiper sabrosas. Mis chimbuebonchones, ya verán. Lo primero que haremos es que vamos a lavar muy bien nuestras tripitas. Y aquí tengo dos recipientes de plástico grande. Y bueno, aquí ya tengo, en uno de estos recipientes ya tengo mis tripitas. Y bueno, como miran, son muy largas. Ahí se puede mirar lo largas que son. Entonces, nada más córtelas a la mitad. O también las puede cortar en tres pedazos. Y lo que vamos a hacer es que las vamos a lavar. Y bueno, para lavarlas bien hay que voltearlas. Se le va volteando como que si fuera un calcetín, así como cuando usted voltea un calcetín, y después le va introduciendo pues la tripa por dentro del agujero y le va alzando pues la tripa, mire, para que con el mismo peso vaya cayendo, se vaya desenrollando, se vaya volteando pues ahora sí la tripa. Mucha gente dice que solamente por el agujerito le pone agua y pues ya se limpia sola, pero no es cierto, mis chimbuemonchones, ya que usted al estarle pues poniendo agua por el agujerito solamente va a resbalar la agua, más no va a sustraer todo eso que estamos mirando. Mire toda esa marranada es la que nosotros tenemos que quitar, porque acuérdese que es una tripa, es donde lleva pues la pupú, la vaquita, porque estas tripas son de res. Y miren, todo eso es lo que tenemos que quitar pues con nuestras manos. Y claro que por supuesto que tenemos que usar guantes, ya que estas tripitas, la verdad, pues tienen un olor medio curioso, nada agradable. Y bueno, aquí ya están limpias y las volví pues a voltear a su modo normal. Y bueno, hay que lavarlas unas 5 veces con agua medio tibia. Y miren, aquí ya están bien limpias mis tripitas. Ahora lo que voy a hacer, que las voy a cocer, ya las tengo en agua caliente. Le voy a agregar una mitad de cebolla grande, 4 ajos grandes, hiper grandes, y 3 hojitas de laurel, y también bastantita sal. Hay que ahora sí que condimentar muy bien nuestras tripitas. Hay que dejarlas allí por unas 2 horas o 2 horas y 15 minutos a fuego lento y tapaditas. Y después de 2 horas y 15 minutos ya están mis tripitas, están en este colador pues para que tiren toda su agua. Ahora hay que cortarlas del modo que usted quiera, no importa, del que usted prefiera. Yo prefiero así, de esta manera, cortarlas pues pequeñas. Y después que ya estén todas bien cortaditas, pues hay que dorarlas, hay que guisarlas. Y bueno, aquí estoy usando aproximadamente una cucharada sopera de manteca blanca. Si usted prefiere usar manteca de puerco, pues adelante. Total, las tripitas son muy mantecosas. Y bueno, aquí tengo mi lumbre bien alta. Hay que tener la manteca bien, pero bien caliente, y el fuego bien alto. Y pues cuidado, porque estas tripitas saltan pues ahora sí que a lo tarugo. No la vayan a quemar, y pues no vayan a estar sus niños por ahí jugando cercas. Ayúdese con una tapadera. Cuando las agregue a la manteca bien caliente, tenga lista una tapadera para que las tape. Y como le dije, no abaje el fuego para nada. Solamente cuando usted esté volteando sus tripitas, para que se doren así pues uniformemente. Y como miran aquí, pues ya está toda llena de grasa mi tapadera. Y bueno, estas tripitas después de 5 minutos ya están listas con el fuego bien alto, como le dije. Voy a taparlas
mis tripitas mientras caliento las tortillas, porque estas tripitas se tienen que comer ahora sí que de bolón ping-pong, ya que si se dejan más de 10 minutos afuera, pues ya no le van a saber ricas, porque ¿qué cree? Que ya no saben buenas y saben a puro cebo. Y también lo otro malo, que están caras, y como miraron, se miraban muchas. ¿Y qué cree? Que nada más me salieron 6 tacos con tortillas normales. ¡Tan, tan, tan, tan! Y aquí están mis taquitos de tripitas. Tan riquísimos, tan sabrosos, le van a encantar. Y pues la verdad, así como son de sabrosos, pues la verdad son bien dañinos, ya que son pura grasa. Y bueno, para los diabéticos, mis chimbuemonchones, cuidadito. Y bueno, aquí acompañando con esta salsa roja que está hiper rica, y con cilantro y cebollita, y estas tripas para mis tripitas. Y esta fue la receta de hoy. Y hasta la próxima.